Hola, ¿qué tal mis amigos? Compadres y chiquitas, una vez más, su amigo, compañero y compadrísimo Cactus Jack, en otro queridísimo capítulo de nada menos que Minecraft Xbox 360. Como siempre, primero que nada, dar las gracias de que se encuentren del otro lado del ordenador, tablet, Smart TV, móvil, videoconsola o cualquier cachivache tecnológico. Compadres, chiquitas, gracias por estar ahí, gracias por acompañarme un día más en esta maravillosa aventura que es Minecraft. Pues bueno, recordemos que en el capítulo anterior seguimos trabajando con hacer el santuario de Afrodita, básicamente porque soy muy fan fanático de los caballeros del zodiaco y no es que sea medio gaysote, pero bueno, que como lo vimos platicando en el capítulo anterior, soy más fanático de los canvas, pero venga, también justo en la niñez, compadre, ¿qué le podemos hacer? Ok, este pinche cofre se me olvida para qué lo iba a hacer, pero bueno, no importa, vamos a dormir un ratillo ya para que ahorita nos apuremos tempranito y hagamos algunas cosas y trabajemos en algunos ciertos detalles, acomodos y aplanado. Tengo que aplanar la zona de ahí atrás. Ya saben que hay que colocar algunas cosillas. Bueno, vamos a acomodar lo que es el inventario. Acuérdense que luego tenemos un desmadre con el inventario. Entonces vamos a poner, primero que nada, este es el cofre de arena. El cofre de semillas. Vamos a colocar las semillas donde van. Estas escaleras me encantaron, se me figuran hermosas. Igual el acabado de acá arriba. Lo que me haría falta sería colocar un segundo cuadro. Fíjate, me gustaría colocar un segundo cuadro. Y también tengo que acomodar los marcos ahí de todo lo que tengo. Rosal, ahí lo pondremos. Ahora, espera. Semillas acá. No, espérame, que van aquí. Arriba estamos plantando, creo que trigo. Viene el trigo en camino. Y nada más. Perfecto, y tengo 5 cubos. Que también a lo mejor y me lanzaría por un poquito de lava, ¿eh? Ahorita una expedición pequeña para ver también qué otros materiales podemos conseguir. Que yo creo que sí lo vamos a hacer, ¿eh? Me la voy a jugar. Piedra. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Y espera, de este lado tengo el de granito que está aquí. Vamos a dejar el granito. Lana gris. Este es donde guardamos de tocho morocho. Lana blanca. Ponemos esto acá. Lana negra. Ahí la ponemos. Creo que sí. Con eso bastará. Por cierto, ¿dónde habrá quedado mi caña de pescar? Ya la regué. Yo tenía una caña de pescar, que no me acuerdo dónde la coloqué. A ver, espera, que aquí en el de comida eché de todo un poco. Entonces deja, coloco esto. Me traigo el salmón crudo. La armadura de caballo de diamante. Mira, está chingoncísima. Hombre, que no recuerdo dónde dejé mi caña de pescar. A lo mejor la dejé en el cofre de Gomental. No. Qué extraño. Bueno, ni modo. Yo recuerdo haberla hecho. Y fíjate que tenía ganas de pescar, oye. Esto para ver qué encontramos por allá. Pero bueno, uy, un caballo blanco, mira qué bonito. Bueno, espera. Primero que nada nos vamos a enfocar a lo que venimos. Y mira, aquí hay unas rosas, aprovechando me las llevo. Nada más que deje aquí por la espada por si se me llega a salir algo. Mira un Magikarp. No, no es cierto. Ok, vamos a recolectar las rosas que se ven aquí. Qué buena onda. Mira, justo lo que quería, ¿eh? Recolección de rosas, perfecto para la parte de ahí arriba. Y después, ¿por qué no? Si es que me sobran algunas, pues usarlas como tinte. Perfecto. 4 rosas. Y por eso esperaba con la carita empapada que llegan. Ah, que dijeron, ¿a poco si se la sabe el cactus? Pues sí. Ok, comida, experiencia, aprovechando. A ver si veo. Mira, caballo. Lástima que no me dan carne de caballo. Bueno, a algunos se les haría muy extraño que me dieran carne de caballo, ¿no? Pero, pues, sería chido. Vamos a ver. Estas flores también son bonitas, pero ahorita lo que me interesa es hacer como el tipo santuario de la doceava casa, la casa de Afrodita. Bueno, vamos al bioma de nieve. Recordemos que de aquel lado es donde tenemos la lava. Mira, vamos a comer esta cruda que no tiene caso. Ok, un poquito de olla. Esta la vamos a dejar ahí. Creo que sí, hasta que de aquel lado. Y digo, y en una de esas, si encuentro más rosas rojas. Mira, ya, qué bueno, qué bueno. Está valiendo la pena la expedición hasta acá, ¿eh? Vamos a recolectar esas rosas rojas que se ven por allá. Mira, bien, una buena cantidad, ¿eh?
A lo mejor y me alcanza ya para poderlo completar. Yo creo que sí, pero de todas maneras no me voy a arriesgar y me voy a llevar una buena cantidad de rosas rojitas para que tengamos para allá. ¿Por qué? Porque pues, se ve chido y me recuerda a los Caballeros del Zodíaco. Claro que, fíjate que estaría chido hacer algo así como una casita de hielo. Nada más que el hielo creo que se recolecta con una pala mágica. Le voy a preguntar a Aumenta, la verdad es que ahorita no he podido platicar con él. Pero él es el que sabe cómo conseguir los bloques de hielo. Y creo que sí es con una pala. También, adicional, yo creo que voy a matar a todas las vacas que vea. Y dirán, ¿por qué de cactus? ¿Qué vas a hacerle a las vacas? Bueno, pues necesitamos hacer la mesa de hechizos. Y para ello necesito pues papel y cuero y todo ese pedo. Entonces, se mueren hoy los malditos. Y además abundan a más no poder los animales aquí. Mira, como este que se murió. Ahora, mira, ahí hay otra rosa roja. Ah, pensé que estaba cocinado el salmón. Bueno, si no, ahorita lo cocinamos. Es lo de menos, compadres. Me llevo esto. Muy bien. Muy bien. Bastantes rosas. Qué buena onda. De todas maneras, no me quiero arriesgar para de una vez completar ese pequeño proyecto de la parte de arriba. Vamos por acá. Muy bien. Mira, aquí hay otro poquito. Me llevo esto, me llevo esto. Genial, no le doy. Ahí está, perfecto. Creo que sí, desde atrás de aquí, porque ya hemos pasado, si mal no recuerdo, está el bioma de nieve. Bueno, más o menos, atrásito de allá. Más rosas, ¿por qué no? ¿Por qué no? Digo, ¿qué me detiene? ¿Qué nos detiene? Un poquito más de rosas, me llevo esto, perfecto. Genial, ya empezás a repercutir en salud. Cómetelo. Ahorita las cocino. Aquí debo de tener algo de cuidado porque recordemos que hay como unos. ¿Cuál sería la palabra? Como unas cuevas de repente en la parte de fisuras que si te llegas a caer te rompes la madre. Entonces, pues hay que tener un poquito de cuidado. Mira, aquí hubo un zombie, ¿eh? Aquí había un zombie. Qué raro que aparezca todavía. Pero bueno, vamos a buscar la cueva. Con mucha serenidad y tranquilidad. Porque recordemos. Creo que está acá, ¿eh? Mira. Pareciera, pero no. Esta cueva no recuerdo. Bueno, aquí hay hierro. Espérame, de una vez. Me lo llevo. Granito, granito, ya lo tengo. No olvido que aquí hay que hacer un ajuste. Ahí está. Esta madre no alcanza a ver bien. Bueno, la lava está de aquel lado. Pero no recuerdo. No recuerdo si era por aquí. Vamos a ver por acá. Ok, un poquito de hierro. Deja coloco esto para que no se vayan a generar enemigos. Bien, vamos a llevarnos todo este hierro. Ahorita voy a hacer unos bloques. También, digo, no olviden que le traigo las ganas al golem. Pasadizo sin hacer nada, ¿eh? Vámonos, no tiene caso. Vamos a buscar lo que nos interesa, que es bueno, ya donde habíamos estado para la recolección de lava. Y eso porque necesito un poquito más, ¿eh? Que si no me valdría madre. No, pues por aquí no es. Es que fíjate, aquí hay como un hueco y llega ya la lava, pero esa no es la lava que nosotros habíamos dejado. Mira, oculto, ¿eh? Ocultos. Qué bueno que bajamos. Bien, vamos a buscar por acá. Es que no recuerdo. Bueno, sí, recuerdo que estaba por aquí. Pues a buscar, se ha dicho. Nada más que hay que tener un cuidado porque luego son cuevas profundas, todo por aquí. Es lo curioso de esta área, ¿eh? Se me hace bastante misteriosa porque son cuevas
Y pues, digo, en una de esas, si te llegas a bajar donde no debes, te puedes caritas un santo madrazo, compadre. Como aquí. Vamos a alumbrar esta parte. Espérame, espérame, que aquí vi hierro. No, estoy loco. Nada, nada, simplemente vacío. Mi pequeña cueva con algunos materiales, pero que no son de mucha importancia. Igual, una cueva con materiales que no me interesan. Por aquí debe de estar. ¿O será más para acá? Uf, esta expedición está resultando un poquito más complicada de lo previsto. Y esto más que nada porque no encuentro las cuevas. Lo hubiera marcado, yo creo que le hubiera puesto algo. Y fíjate, la primera vez que venimos para acá, rápido que le encontré a esa madre, ¿eh? Y es que por allá ya no está el bioma, está otra cosa. Espera. Bien, vamos a dormir. Esto para prevenir, ¿eh? O sea, a dormir. Perfecto, bien. Preparado. O sea, chambearle, se ha dicho. La comida está escaseando, el clima me está agotando y todo ese pedo. Es que lo único que se me ocurre es que esté por acá. ¿Pero dónde? Mierda, ahora resulta que no puedo encontrar la pinche cueva. Mira que hay hierro. Bueno, al menos me estoy llevando unas buenas cantidades de hierro. Ah, era por acá. Perfecto, perfecto. Sí, aquí. Bueno, creo. Un zombie, espera. Vamos, desgraciado. Bueno, si aquí están las antorchas, aquí debe ser. Pero bueno, lo que sabemos si son o no. Vamos a tomar esto. Equipemos la espada por si hiciera falta. Mientras era. Si es por aquí, pero no en esta zona. Creo que es. Acá. Te apuesto a fuerzas, compadre. Bien, bien, bien. Vamos por lava. Con mucho cuidado, con mucho cuidado. Con calma y serenidad, que no hay prisa, no hay prisa. De todas maneras, tengo un buen equipo. Ahorita no creo que me vayan a poder hacer algo. Matamos al chiquitín. Bien, perfecto. Muy chulo aquí. Ni quien me pueda hacer algo, ¿eh? Mira, la ventaja de haber puesto la arena. Ahora vamos a llenar los 5 cubos. 4, 5. Perfecto. 5 cubos de lava. Ahora lo que no me voy a arriesgar, a cagarla. Y equipamos el pico. Vamos. Ahora, aquí es donde voy a marcar. Yo creo que voy a hacer una. Como mini escaleras o algún pedo así. Fíjate, muy oscuro. Pero bueno, al menos aquí hay un poquito de obsidiana. Y súbete, 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 maestro. Aquí voy bien, aquí voy bien. Subamos, subamos, con calma, con calma. Bien, valió la pena la expedición, tenemos un poquito de hierro. ¡Chinga madre, qué pedo! ¡No mames! ¡Qué pedo con ese cabrón! Un esqueleto. Un esqueleto. ¡Oh! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! A lo mejor ahí están mis cosas. A lo mejor sí. Vamos, 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 vamos. Corre, 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 corre. ¡Ay, hijo de tu! ¡Qué poca madre tiene ese güey! No lo vi, no lo vi, te lo juro que no lo vi. No, 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 no. Vamos, 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 vamos. Lo bueno es que hay agua. Espera. Ahora lo que me surge la duda es que si el agua no arrastró mis cosas a la lava y se destruyeron. ¡Chingada madre! Me cago en todo, deshijo de eso. ¡Ay, hijo de la chingada!
Maldito esqueleto, desgraciado. Hijo de perra. Vamos, vamos, corre, corre, cabrón, corre, corre. Corre, Steve, corre, cabrón. Vamos, 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 vamos. No importa que te dé hambre, yo lo sé que te da hambre, cabrón. Pero si no, no va a valer la pena. Corre, maestro, corre, corre. Las rosas también. Y fíjate que iba bien, no conté con eso. La verdad es que no contaba con que ese idiota me fuera a pegar. Ven acá, mátalo, 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 mátalo al pinche porquito. Mátala, putazo limpio, órale, edúquese, edúquese, hijo de su pinche. A putazo, a putazo. Ah, pinche puerco, ¿cómo aguanta? Vamos, 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 vamos. Vamos, corre, 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 cabrón, corre. No, espera, tranquilo. Ay, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Corre, 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 ¿por qué está tan lejos esta madre? Demonios, por favor, que sigan ahí, que sigan ahí, que sigan ahí. Es por acá, es por acá, es por acá. Genial, ahí está, ya llegué. Ahora, y fíjate, le iba a marcar esa pinche cueva. Esta no es. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Estaba por acá, estaba por acá. Buscar las cuevas, 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 cuevas. A lo mejor es esta. No, este es pinche hielo. Vamos, 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 vamos. No, esta no es. ¿Por acá? Tampoco. Me lleva. Salte, 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 cabrón. Salte, salte. Órale, Steve. Desmádrate el puño ahí, maestro. Si Rocky pudo, tú también. Me lleva la chingada. Estoy flanqueado. No sé dónde. ¿Dónde? Te lo juro, literal. No tengo la pinche jodida idea de dónde estoy. ¿Y dónde puede estar la cueva? Mierda. Espera, está como que lo ubico. No, estoy flanqueado, estoy flanqueado. ¿Dónde está el sol? Espera, espera, espera. Ahí está. Muérete, 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 cabrón, muérete. Que no te haga daño, que no te haga daño, que... Ya, más o menos me ubiqué, fíjate, ese hueco sí recuerdo haberlo visto. Pero no, creo que estaba por acá. Ay, qué mierda, qué mierda, qué mierda, qué mierda. Corre, corre, Steve. Vamos, vamos. Creo que... No, hay un zombie. Y el tiempo pasa, compadre, y el tiempo pasa. ¿O será esta? Bueno, esta no es. ¡Demonios! Vamos, rápido, rápido, rápido. Que si oscurece ya estamos perdidos, completamente. Me van a dar en toditita la madre. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí estaba, por aquí estaba. ¿Dónde está la maldita cueva? ¿Sería esta? A ver. Pues me la juego. No, no es esta. Chingada madre. No puede ser. ¿Dónde está la pinche cueva? No, esta no es. No, ya valió madre. Ya valió madre. Ya. Sí, ya chingó a su madre, literal. No tengo la puta idea de dónde está la pinche cueva. Y es que sí recuerdo que estaba por acá, pero... Tanta nieve me jineteé un poco, la verdad es que sí hace que me pierda, no tengo ni pinche idea de dónde. Pues bueno, no tengo nada que perder. Digo, lo único que me queda ahorita es arriesgarme. Aquí a ver si encuentro algo. Aunque sinceramente lo veo muy, muy complicado. Otra vez esta cueva. Ya había estado aquí, compadre. Ya había estado aquí.
Yo creo que va a ser la cueva donde estaba el pinche zombie ahí asomándose en la parte de abajo. Creo que estaba por acá. Sí, por aquí estaba el cabronazo ese. Y justo es aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me odia el juego? ¿Por qué hay una bruja ahí, güey? ¿En serio? Y luego... No mames, en serio, ¿por qué me odian? No se pasen de pende... No, no mames, qué poca madre, güey. En serio, compadre, ¿cómo puede haber un... No mames, y luego encerrado... ¡Ay! ¡Hija de perra! ¡Aléjate de mí! No, no... Quédate ahí arriba. ¡Hija de tu...! No veo nada, no veo nada, no veo nada, estoy en... Desgraciada, maldita prostituta. Aléjate, corre. Corre, corre, corre. Es que no alcanzo, no veo ni madre, te lo juro que no veo nada. Ya valió madre, ya valió madre. Ya, ya, ya hay un zombie. No, chingues. Montoy. Esta madre, estoy perdido. Espera, 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 ya llegaste a donde está la lava. Eso es bueno. Ay, no, ahí viene la maldita esa. Venga, juégatela, juégatela. ¡Chingas a tu madre! ¡Ay, perro asqueroso! Hija de... Hija de perra. Que no mames, o sea... Me odio el juego, oye. Me odio el pinche juego, literal, literal. No te pases, perra desgraciada. Poca madre de esa maldita, qué poca madre, te lo juro. O sea, ya había encontrado la pinche cueva, ya sabía dónde tenía que meterme, ya podría haber ido por mis cosas, pero tenía que aparecer esa hija de su madre aventándome pociones. No mames, ¿lo viste que me corrió hasta allá abajo, hasta donde estaba la lava? ¡Qué poca madre tiene la loca esa! Vieja obsesiva. Ay, Dios mío. No, 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 no me chingues, no me chingues. ¡Buah! Ni modo, pues ya lo he perdido todo, ¿no? Creo que si ahorita voy para allá lo encuentre. La verdad es que lo veo muy complicado. Todo, primero el esqueleto me da en la madre, luego la pinche chingadera esa se le ocurre aparecerse. Y fíjate, otro poco la jodida araña también iba por mí. Y la maldita loca me correteó todo lo que era la parte de abajo. O sea, me correteó justo hasta la pinche lava y me seguía aventando pócimas, la muy desgraciada. Qué poca madre tiene la bruja. Pues bueno, a volver a empezar desde cero. Crear otros escudos, conseguir una espada de diamante, conseguir picos, todo. Lo bueno es que había dejado varias cosas y aquí. Ahora también tengo que volver a encontrar rosas, ¿eh? Fíjate, ya tengo una buena cantidad de rosas. Pero mi venganza, compadre, mi venganza va a caer en esa maldita desgraciada hija de Pink Floyd. Bueno. En fin, compadres, chiquitas, gracias por haber visto el video del día de hoy. Si el video les gustó, por favor, no olviden compartirlo. Y nos veremos en otro episodio. Saludos de su amigo, compadre y buen chico Cactus Jack. Hasta el siguiente video. Saludos y un abrazo.